Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a este nuevo encuentro de La Otra Mirada. En esta oportunidad conversaremos con Miguel Ángel Pérez Pirela. Miguel Ángel, académico, PhD en filosofía política, investigador, además se ha especializado en los últimos tiempos en la comunicación de carácter político. Miguel Ángel, bienvenido a este encuentro internacional. Muchísimas gracias, Luis. Un honor para mí, de verdad. Miguel Ángel, tú viviste buena parte de tu juventud fuera del país. Llegaste a Venezuela en medio de una situación de cambio profundo. Me gustaría conocer cuál es tu caracterización de la sociedad venezolana en el primer momento. Un poco porque tienes mayor distancia que muchos de nosotros que pertenecemos a otra generación. Bueno, si hay algo que caracteriza a la sociedad venezolana es que es una sociedad joven. Gran parte de la población tiene menos de 30 años y es un factor determinante, no solamente en la manera de pensar, de actuar y de vivir el día a día, ¿no? Por parte del venezolano, sino también en la manera de esperar. El joven siempre espera, el joven es esperanzador por antonomasia. Y Venezuela, en toda su estructura social, en toda su estructura, diría yo, incluso política, en toda su estructura cultural en general, es una sociedad movida por el motor de la juventud. Cuando tú la comparas, las comparaciones siempre son ingratas, pero con otras sociedades como por ejemplo la europea, tú te das cuenta que en Europa existe la sensación de que todo está hecho. Aquí siempre existe la sensación de que todo está por hacer. En Europa el mismo mecanismo laboral hace que el tema de las jubilaciones sea mucho más largo y gran parte del estrato decisor europeo está hecho por personas que podrían ser tildados de adultos mayores. Aquí todo está por hacer y gran parte de los decisores de este país son personas jóvenes, comenzando por el presidente Hugo Chávez, ¿no? ¿A qué edad llega el presidente Hugo Chávez a la presidencia? ¿Cuál es la edad promedio, por ejemplo, de un gabinete en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué edad tienen los maestros en Venezuela, si tú lo comparas, por ejemplo, con los maestros europeos? La misma edad en la cual se termina aquí el bachillerato y se termina la universidad. Son edades muy cortas y es una sociedad que realmente es caracterizada por la juventud. Hay de aquel que quiera razonar, que quiera tomar decisiones, de aquel o de aquellos, sin entender esta característica fundamental de Venezuela, que especialmente un país joven, hecho de gente joven. Pero es una sociedad conservadora, la venezolana. Por muchas cosas, desgraciadamente, sí. Por muchas cosas, desgraciadamente, sí. Hay muchos temas que son tabú en la sociedad venezolana y siguen siendo tabú. No obstante, incluso un proceso revolucionario, ¿no? de 17 años. Hay temas que todavía cuesta hablarlos y es una de las deudas que tenemos nosotros pendientes, ¿no? Eso también pareciera que impacta al propio discurso político. Hay una izquierda también, en buena medida, que quiere apelar al viejo discurso, al discurso europeo del socialismo, no entendiendo que hay una forma de entender el socialismo a lo venezolano, el socialismo bolivariano. ¿Tú crees que es potente esa otra mirada que es, además de potente, es mayoritaria o aún es minoritaria respecto a cómo se está interpretando el socialismo del siglo XXI? Sí, no solamente, yo recuerdo, me hiciste pensar a ese socialismo a la chilena, ¿no? Del cual hablaba tanto Salvador Allende, ¿no? Si nosotros hemos de equivocarnos, va a ser colocando nuestro propio país y nuestra propia realidad como laboratorio sociopolítico, como laboratorio socioeconómico. Gabriel García Márquez decía que cada vez que a él se le acababa la inspiración, él se venía al Caribe, porque dice que es el único lugar en el cual
los privilegios, los nombres, los apellidos, los títulos, no duran más de 48 horas, ¿no? Y yo creo que hay que aplicar eso también en la política. Hay mucha gente que quiere buscar los linajes políticos que tú tienes, ¿no? Y desgraciadamente la gran mayoría de nuestras generaciones venimos de papá adeco o copellano. Gente que tenía, incluso que tenían los dos carnés y que se los iban cambiando dependiendo de quién ganaba las elecciones. Es decir, desgraciadamente la cultura política revolucionaria y de izquierda en Venezuela fue perseguida, fue torturada, fue desaparecida, ¿no? Y hay mucha gente que sigue creyendo buscar los orígenes revolucionarios de alguien en sus orígenes ancestrales, en sus padres, que el que lo tiene, que bueno, tiene una fuente de inspiración. Pero aquí los procesos revolucionarios y los procesos, vamos a decir así, progresistas, se dividen casi que hablo yo del siglo XX y el siglo XXI, en dos tandas. Es decir, es una izquierda perseguida y en una izquierda que ahora está en el poder. Y esa tiene que ser, creo yo, la parrilla de interpretación para también entender que aquí está todo por hacer y que una izquierda retrógrada, conservadora, tradicionalista, eurocentrista, tiene poco o nada que aportar realmente en nuestra realidad actual. Si te pidiéramos que definieras brevemente qué es la revolución bolivariana, ¿cuál sería esa consecuencia tuya? Mira, diría una palabra que ahorita está de moda, desgraciadamente, no en el mejor tono. Ha sido un cambio fundamental, un cambio estructural, un cambio cultural, un cambio ideológico, un cambio en la cotidianidad de los venezolanos y de las venezolanas. Mira, en una palabra, cosmovisión. Nos ha hecho ver de otra manera, de otra forma, bajo otra perspectiva, bajo otra mirada, el ser venezolano, el sentirse venezolano y el vivir en Venezuela. ¿Y Chávez qué es para ti? Bueno, el motor fundamental de este cambio. El motor fundamental de este cambio. ¿Sigue vigente Chávez? Tendrá sus detractores. Por estos días están muy de moda los detractores de Chávez. Mira, no es que sigue, sino que a Chávez es ahora que lo vamos a entender nosotros y es ahora que realmente lo comenzaremos a poner realmente en práctica. Chávez como fenómeno político, cultural, simbólico, está comenzando a comenzar en Venezuela. Yo algunas veces escucho discursos tanto de izquierda como de derecha tratando de hablar de ese 5 de marzo y de la desaparición física de Chávez casi que como el final de algo o como la continuación casi que fantasmal de un Chávez. No. Es decir, al irse Chávez físicamente de nuestro espacio-tiempo, es que Chávez está comenzando a comenzar. Y por eso a Chávez hay que tratarlo con mucho cuidado. A Chávez no hay que andar manoseándolo, no hay que convertirlo en campaña electoral, no hay que andar colocándolo casi que delante de las decisiones políticas que se van a tomar como excusa para que sean aceptadas. No. A Chávez hay que tratarlo con guantes de seda, históricamente, simbólicamente, emotivamente, moralmente y políticamente, porque en estos momentos es que la figura de Chávez comienza a emerger, y aquí regreso a la reflexión inicial, en una sociedad tan joven como la venezolana. La imagen de Chávez es todavía una imagen niña, una imagen joven, una imagen que ha de dar mucho en el futuro de Venezuela. Tú has hecho análisis recientemente sobre la situación política. ¿Qué ocurre a partir de la muerte de Chávez? La gente, el común del pueblo, sigue siendo chavista. No hablemos todavía del resultado electoral, hablemos de 2014, 2015, como años de construcción política. ¿Qué ocurre en esa relación entre el pensamiento de Chávez y el pueblo? ¿Se fortalece, se disipa? Mira, Chávez representa
una cultura política, y diría yo, utilizaría este artículo, la cultura política del venezolano actual. Es decir, quien no entienda eso, realmente, y lo digo con mucho respeto, no está realizando una hermenéutica acertada, una interpretación acertada de lo que está viviendo el venezolano. Más allá de los resultados electorales, que te puedo decir que son de 20 elecciones, 18 ganadas, o más allá del resultado adverso de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, no tengamos la menor duda de que la cultura política en Venezuela es una cultura chavista, una cultura forjada por Chávez, y no estoy hablando solamente de los chavistas. La misma forma de hacer política que tiene la oposición ha sido moldeada por Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso, creo que el peligro más grande que vive Venezuela en estos momentos es la restauración. Aquí no se está buscando cambio, porque el cambio lo dio Chávez. Ahora, hay que respetar ese cambio también, todos los factores políticos. El chavismo y la oposición deben respetar a Chávez como factor de cambio. Pero lo que se está buscando en estos momentos es la restauración de lo antiguo. Y yo creo que eso es prácticamente imposible. Y pido disculpas por el optimismo. Es prácticamente imposible regresar simbólicamente, políticamente al pasado, al menos de que haya aquí una represión neoliberal sin precedentes como la que, por ejemplo, hizo Pinochet en Chile. El pueblo venezolano es chavista. Así como en algún momento, hay que decirlo, el pueblo venezolano fue ADECO. Y lo fue. En esa línea de pensamiento, ¿por qué ocurren los resultados electorales del 6 de diciembre? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, es muy ingrato, es muy odioso hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero es muy irresponsable no hacer una reflexión adecuada, seria, responsable, sentida, de lo que sucedió el 6 de diciembre. Primero que todo, una grandísima falta de gerencia. Creo que es el mal fundamental que en estos momentos empaña al gobierno bolivariano. No hay gerencia, no hay capacidad de modificar la realidad, de organizar la realidad, de decidir sobre la realidad, de modificar desde la realidad para hacer de la cotidianidad algo mejor, y eso lo está clamando el pueblo. Los niveles de burocracia aumentaron a niveles desproporcionados, la corrupción ha sido un factor y un papel que es fundamental, pero todo eso se resume en algo fundamental, en la separación entre el gobierno y las necesidades y los clamores y las vicisitudes populares, en la separación entre el gobierno y el pueblo. Creo que muchos representantes fundamentales del chavismo se cerraron sus propias bolas de cristal y se miraron el ombligo y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y otro factor fundamental, el tema económico. Yo advertí durante todo el 2015 que o se dejaba de hablar de guerra económica o se le daba otra semántica a la guerra económica, porque si después de 3 años se sigue hablando de guerra económica, quiere decir asumir que se está perdiendo esa guerra económica y quienes están comandando esa guerra o están luchando contra esa guerra no lo están haciendo de la mejor manera. En un artículo publicado hace rato ya, por ahí por el 2013, yo decía que el pueblo va a terminar, 2013, Luis, el pueblo va a terminar votando por quien esconde la comida para castigar a quien se deje esconder la comida. Y creo que fue precisamente eso lo que pasó. O sea, gran parte del resultado electoral demostró que el pueblo no digirió el tema de la guerra económica, que el pueblo castigó al gobierno y que terminó ganando una derecha que esconde los productos y cuyos representantes casi nadie conoce. La mayoría de los 109 diputados en ejercicio actualmente son desconocidos para el pueblo venezolano. Ahora,
tú hablabas de la relación entre dirigencia y pueblo. Uno escucha en la calle que la gente quisiera encontrarse en el cine, en el metro, en el mercado, a quienes lo dirigen. ¿Es posible pensar en una Venezuela así o es necesario un distanciamiento, incluso físico, entre la dirigencia y el pueblo? No, es lo natural, es lo natural. Es decir, las políticas se forjan en las esquinas, en las calles, en las plazas. Y hoy día, diría yo, la gran mayoría de los políticos venezolanos, y autocríticamente hablo también desde la trinchera chavista, casi que tienen un manual de protocolo para pisar una plaza. Un protocolo. Un protocolo de seguridad, un protocolo de prensa, un protocolo de... ¿Qué es eso? El chavismo nació en las calles, al calor, al fuego, en la calle. No todo evento público tiene que ser filmado, registrado audiovisualmente. No creo, con las medidas de seguridad, que todo político, representante de la política, o alcalde, gobernador, diputado, con toda la seguridad que amerita, la seguridad no tiene que ser un impedimento para que no esté con su pueblo. Y yo lo digo, y no tengo ningún tipo de prurito de eso. Yo no he asumido ningún cargo político en mi vida. Y te lo digo de corazón. Es decir, la separación que yo percibo en estos momentos entre la clase dirigente y el pueblo, no es necesario ser ni investigador ni profesor universitario para verlo. Y eso lo está sintiendo el pueblo. Eso lo está sintiendo. Sobre todo el pueblo que está en una cola. Sobre todo el pueblo que está buscando por medio país una medicina. Sobre todo el pueblo que es víctima de la delincuencia. Ese pueblo mira para los lados y solamente ve a funcionarios que se expresan a través del Twitter, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa. Eso no es para mí la democracia participativa y protagonista. En todo caso, una democracia representativa y representativa de los medios. El otro elemento que señalas como causante de la derrota es el económico. La derecha insiste en que eso se debe a los controles de precios que no permitieron ir subiendo de manera progresiva en los últimos años y ajustando esos precios de los productos básicos. Hay un sector incluso del chavismo que comparte esa mirada. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ha habido una gran discusión a nivel nacional sobre eso. Durante mucho tiempo la derecha venezolana estuvo diciendo no, que es el modelo socialista que no funciona, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que centrar la discusión. Realmente en la reflexión sobre los modelos. Aquí hay dos modelos que están chocando. Hay un modelo neoliberal que dice que el modelo socialista a la venezolana no funcionó. Bueno, creo que todo, si de ejemplo se trata, bueno, siempre sacan que Cuba, que la Unión Soviética, que... Ahora, si nosotros vamos a hacer una lista de dónde no ha funcionado el modelo neoliberal, o sea, prácticamente todo el globo terráqueo. Todo el globo terráqueo. Ahí donde han privatizado, ahí donde ha llegado el Fondo Monetario Internacional, ahí donde ha llegado el Banco Mundial, ahí donde ha habido represión con la teoría del shock que se aplicó, por ejemplo, en el Chile a partir de 1973. Es decir, la lista es larga. Ahora, ¿existe realmente un modelo socialista? Es la otra pregunta. Yo creo que no. Después del CID, escucho nuevamente que este modelo rentista no funciona, pero ya han pasado 18 años, Luis. Si nos volvemos a dar cuenta cada vez que hay una crisis económica o que se pierden unas elecciones, que el modelo rentista no funciona. Yo estoy seguro que de aplicar nosotros un modelo económico serio, productivo, nacionalista, socialista entendido como redistribución de la riqueza, en Venezuela, siendo un país petrolero, con fuentes gasíferas y acuíferas sin precedentes, con minerales preciosos y estratégicos de todo tipo, con potencialidades turísticas, todo el Caribe lo tenemos nosotros aquí, ese modelo habría de funcionar. Ahora, si se llama modelo socialista a un modelo rentista,
que celebra que en diciembre lleguen importaciones, yo creo que evidentemente aquí la discusión no es entre un modelo capitalista, neoliberal y un modelo socialista. No creo que sea, en este momento no esté planteada, en este momento, mientras nosotros hablamos, no creo que sea realmente la discusión, porque aquí no existe como tal un modelo económico socialista. Sí existe, y eso hay que salvaguardarlo, 1 millón de viviendas construidas. Sí existe, y eso hay que defenderlo, un país libre de analfabetismo, dicho por la misma UNESCO. Sí existe la repartición de canaimitas en los primeros grados. Es decir, existen elementos fácticos y milagrosos, diría yo, en la política latinoamericana, que han hecho de Venezuela un país más igualitario, de mayor redistribución social. La pregunta es, y esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros del fondo de nuestro corazón y de nuestra psique, de nuestra mente. ¿Realmente lo que tenemos en Venezuela en estos momentos es un modelo de producción nacionalista, socialista? No creo. Desde tu punto de vista, entonces, lo que está en crisis es el modelo rentista. Es decir, el discurso socialista estaría por comenzar. El modelo rentista, que es transversal, desgraciadamente, en estos momentos, al gobierno y a la oposición. Es transversal. Y así, y lo mismo que te dije de Chávez, que Chávez está por comenzar, también te lo digo. Un modelo serio de economía productiva nacional socialista está por comenzar. Es una deuda que nosotros tenemos. Pero eso quiere decir cambios estructurales en la economía. Cambios reales en la economía. No son pañitos calientes. Por ejemplo, comenzar nosotros, tenemos una cita histórica nosotros con el campo. Una cita histórica de una Venezuela que ha crecido en todo el norte costero, con grandes ciudades, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay. Ahora, Venezuela tiene una potencialidad agrícola y pecuaria, pero monumental. ¿Por qué nosotros tenemos que importar lo que comemos? Es la eterna discusión en Venezuela. ¿Por qué? Es decir, es inmoral importar comida en Venezuela. Es inmoral. Es inmoral que nosotros hayamos mantenido durante estos 18 años a un sector empresarial entre comillas, que no es productivo, que es especulativo, que vive de las importaciones. Es inmoral que nosotros durante estos 17, 18 años hayamos alimentado un sector financiero y bancario que en estos momentos está contra Venezuela, contra el país, no contra el chavismo. Es inmoral que nosotros hayamos alimentado monopolios en el plano no solamente de la producción, sino también de la distribución de alimentos como empresas polares. Es decir, no aprendimos tampoco del paro petrolero. Y salimos a decir, como una cosa buena, que se le dio, como para atacar, en este caso a los Mendoza, que se le dio no sé cuántos millones de dólares. Pero tendría que darnos vergüenza decir eso. Otra medida fundamental, el tema de nuestras empresas. ¿Qué ha pasado con las empresas que fueron nacionalizadas? Y aquí volvemos al eterno regreso, retorno, como diría Friedrich Nietzsche, de la gerencia. La economía se gerencia, la sociedad se gerencia, se planifica, se organiza. Nosotros no podemos, y esto es un lugar común, yo lo sé, pero no podemos seguir viviendo de las fluctuaciones del petróleo en el mercado internacional. Aquí el caracazo fue en el 89. Una crisis parecida a esta fue en el 88. En el 88. Es decir, que si tú ves la historiografía económica de Venezuela, ¿sí? y realizas un trabajo comparativo y detrás transversalización con las crisis políticas y sociales, prácticamente te dice que los conflictos sociales y políticos en Venezuela han sido paralelos o precedidos por poco de crisis internacionales con el precio del petróleo. Entonces, vamos nosotros a crear una economía sana, productiva, nacional, y eso va a tener un efecto directo también en la tranquilidad social, en la tranquilidad política del país. Poner a producir la tierra, el agro, implica dos posibles escenarios. Uno, intentar reconstruir el campesinado, disminuido
en los últimos años por toda la política rentista, no es fácil, no es fácil. Se intentó en muchas oportunidades, no basta con el crédito, no basta con todo el estímulo discursivo para que la gente vaya al campo. Se requiere reconstruir el imaginario campesino, de alguna manera, el compromiso de hombres y mujeres con la producción. No estaría fácil. La otra, el otro camino es... un trabajo cultural, educativo. El otro tema es el modelo agroindustrial del campo. Parecería que son dos grandes opciones. En el caso de la primera, se requiere que la tierra produzca rápidamente. Es decir, en 1 o 2 años que el agro venezolano esté produciendo para evitar esa magnitud de importaciones. En tiempos históricamente pasados, pero recientes también, se dio migraciones de otros países para fortalecer el trabajo del campo. En algunas oportunidades europeos, en otras oportunidades latinoamericanos, países vecinos, hay quienes hoy plantean que una forma urgente sería generando una fuerte migración al campo, por ejemplo, de población china, acostumbrada a producir la tierra en breve plazo, que vaya acompañado de hombres y mujeres venezolanos que retomen la cultura de la producción agrícola. Otros apuestan por inversión industrial en el campo para ponerlo a producir. Para ti, ¿cuál de esas alternativas es más viable? Porque hay que poner a producir la tierra pronto, es decir, en 1 o 2 años. Sí, primero que todo, pronto ahora, pero ese pronto ya era desde el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, estamos en el 2016. Yo aquí no voy a decir nombres, no hay que decir nombres ni de ministros de agricultura, ni de vicepresidente. Hermano, ¿cuánto dinero no se invirtió en el campo venezolano? ¿Cuánto material no se dio en estos años en el campo venezolano? ¿Cuántos créditos no se dieron en el campo venezolano? ¿Y cuáles fueron los resultados? Prácticamente ninguno. Se nacionalizaron incluso empresas. 4.300.000 hectáreas nacionalizadas. Yo insisto, o sea, yo no me pasearía en estos momentos en traer poblaciones chinas o cualquier otro tipo de hipótesis, pero mira, la ley de semillas que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional y que yo defendí contra intereses y manos bien pelúas que estaban ahí tratando de meter transgénico o de privatizar la semilla autóctona. Sí. Ahí tú te diste cuenta que sí hay movimientos interesantísimos, movimientos sociales, de campesinos, de agricultores, que han sido poco escuchados, desgraciadamente. Yo, todo el tema de los sembradíos de la papa, por ejemplo, en los Andes, allá en tus tierras, mira, es interesantísimo. Y en diversas discusiones que se han dado a lo largo y ancho con el tema de la ley semilla, nosotros entendimos que consumimos 1 o 2 tipos de papa. Cuando la producción de papa en Venezuela, de la papa autóctona, tiene una diversidad que ni siquiera el hombre de la ciudad conoce, ni siquiera imagina. ¿A ti no te parece que nosotros, y sí te parece porque lo hemos discutido en otras ocasiones, que el discurso político, económico, social de Venezuela se está centrando demasiado en las grandes ciudades? Y tú eres de los que piensas que incluso en Caracas. El tema económico, Luis, no es solamente un tema económico. El tema económico es un tema cultural. El tema económico es un tema educacional. Y desgraciadamente nosotros hemos querido, con el tema del campo, donde nos podemos explayar y hablar por horas, hemos querido resolver el tema del campo solamente a punta de plata. De ayudas, y está muy bueno eso. De ayudas, de tractores, de materiales. Y hemos dejado a un lado el tema de la educación y de la cultura campesina. Venezuela, antes de la explotación de petróleo, era del mayor productor de café y de cacao en el mundo. ¿Qué pasó con esas producciones? ¿Y qué pasó con muchos otros rubros que cada día más desaparecen? O sea, el tema, y esto es transversal a todo, el tema de la alimentación. Nosotros consumimos trigo y maíz
en nuestra dieta fundamental, en nuestra dieta básica. Es decir, nosotros no consumimos lo que naturalmente nuestra tierra da. O sea, el consumo, ahorita está de moda el tema de los pescadores, el consumo de pescado. O sea, nosotros vivimos durante gran parte de nuestra historia contemporánea de espaldas al Caribe. Las crisis económicas son fatales, sobre todo para los que menos tienen. Pero en algunos casos son buenas para reinterpretar los modos y costumbres del pueblo venezolano, que en los años 80, en los años 70, perdón, alardeaba de ser el mayor consumidor de whisky y de agua mineral Evian francesa del mundo. Es decir, el hábito, el tema de la economía y el tema de la producción, el tema de la alimentación, y lo repito por la tercera vez, es un tema también simbólico, es un tema cultural y es un tema de educación. Realmente se ha dado una discusión nacional sobre ese tema. Yo creo que es hora de que se abra también una discusión sobre el tema de las grandes ciudades y el tema del campo, de los campesinos, sobre el tema de Caracas y el tema del interior. Y eso no se arregla solamente poniendo a gerenciar a un ministro en alguna ciudad del llano o en alguna ciudad cercana a la costa. Eso es una discusión que nosotros tenemos pendiente. El tema, la crisis económica de Venezuela es una crisis también de cultura, es una crisis también de educación. Eso implica una dimensión comunicacional. Si se te pidiera algunas ideas para mejorar el discurso que se hace hacia el pueblo también, desde las instancias gubernamentales, para generar esa otra Venezuela que tú hablas, una Venezuela productiva, que rompa con el rentismo, ¿cuáles serían esas líneas estratégicas desde el punto de vista comunicacional? Mira, yo el 7 de diciembre, justo después de las elecciones, avancé algunas ideas, algunas críticas, algunas reflexiones, y durante esa semana también, la primera semana después de las elecciones, algunas propuestas de la mano de intelectuales como Luis Brito García, por ejemplo, que también de forma muy seria dio una lista de propuestas. Mira, nosotros tenemos que dejar ya la comunicación panfletaria. O sea, la comunicación no tiene que ser sinónimo de propaganda. La comunicación, nosotros, nuestros medios comunitarios, y eso yo lo vengo repitiendo hace muchos años, incluso en una discusión un tanto polémica que dimos nosotros en el Centro Internacional Miranda, el tema de los medios, uno de los temas que yo avancé fue el de los medios de comunicación. Nosotros utilizamos a las radios comunitarias y a las radios alternativas, a las televisoras comunitarias alternativas, a los periódicos comunitarios alternativos, como un saludo a la bandera en muchos casos. Y no sabemos que ahí está el germen de la salvación, incluso política, de este país. A nosotros, aquí hubo un 13 de abril y hubo un 12 de abril, heroico, sobre todo y más que todo, por la comunicación popular que se activó. Porque si hay alguien que sabe lo que necesita, es el pueblo. Y desgraciadamente la comunicación que nosotros hacemos en estos momentos es una comunicación elitesca. Es una comunicación de convencer. Es una comunicación de un solo lado. No es una comunicación que va y que viene. Es una comunicación caraqueña. Es una comunicación de grandes ciudades. Es una comunicación que simbólicamente aplasta, trata de dar los argumentos para convencerte de, para que hagas X o hagas Y. Y cuando nosotros planteamos una comunicación regional, es que desde Caracas le damos una minguita a cada región para que diga rapidito, eso lo reproducen canales privados, canales del gobierno, canales estatales. Si tú le das un poquito, que ya rapidito lo que está pasando ahí, rápido, tienes 30 segundos. Las regiones. Es una comunicación deductiva, de arriba para abajo. No es una comunicación inductiva, que va de lo particular a lo general. Y es una comunicación donde los políticos tienen el protagonismo. Y tienen tanto protagonismo, que ya no solamente tienen protagonismo como políticos, sino que muchas veces ya le agarran el micrófono a la periodista, y ellos son periodistas y políticos que se entrevistan a sí mismos, se pagan y se dan el vuelto.
Eso evidentemente tiene un resultado también. Hemos hecho también de la comunicación, insisto, el tema no es solamente económico, hemos hecho también de la comunicación una comunicación rentista. Una comunicación rentista. De importación, de ideas, de formatos, de maneras de hablar, de acentos, de colores, que después queremos conjugar. Creo que también tiene que comenzar y seriamente una comunicación desde las bases. Y eso no quiere decir bajar el nivel técnico, bajar el nivel discursivo, que en muchos casos se dice, que creen que una comunicación comunal es algo mal hecho y no. Ahora, esta comunicación de las bases, esta comunicación de es el seguro de vida más grande que puede tener este proceso sociopolítico. E insisto, y esto puede ser que caiga mal o que no le guste, la comunicación que en estos momentos nosotros estamos haciendo está agarrando al pueblo como pendejo. Yo creo que el pueblo tiene mucho que decir. Y aquí había que haberse, y eso yo lo planteé, visibilizado las colas, desde las colas. Desde el sentir de quien está haciendo una cola. Desde el sentir de quien te está diciendo, el kilo de cebolla está a 2000, y si no te gusta no lo compres. Otro gallo cantaría. Otra cosa, y con esto termino esta respuesta con relación a los medios de comunicación. No hay que tenerle miedo al adversario. Que hable el adversario, que florezcan los canales de televisión y que digan todo lo que tengan que decir, respetando siempre la constitución y las leyes. Es decir, la comunicación de los convencidos, yo creo que ya pasó de moda. 2016 se nos presenta como un año donde es posible vivir nuevos escenarios electorales. Sí. De darse, es posible que el chavismo salga triunfador en los próximos contiendas electorales. Mira, eso va a depender de las acciones económicas que han de tomarse. Insisto, la compleja situación económica decidió las elecciones del 6 de diciembre. El pueblo está esperando gerencia, está esperando acción, está esperando resolución de los problemas. El pueblo no está esperando que se agarren a piñas en la Asamblea Nacional, nadie contra nadie, no les interesa. El pueblo no le interesa si es barriga verde o que es barriga azul. El pueblo se cansó de una diatriba política vacía, gratuita. El pueblo está esperando que se solucionen problemas fácticos, puntuales, inflacionarios, de precios, de distribución de mercancía en los anaqueles, de seguridad en las calles. Es decir, yo no estoy diciendo nada de original. Solo te estoy diciendo que apuntalar las acciones para solucionar estos problemas es el único seguro de vida que tiene el chavismo para seguir en el poder ejecutivo. Dicen por ahí, bueno, por ahí salió el presidente de la Asamblea Nacional diciendo que le quedan 6 meses y muchos hablaron de golpismo. Con las diferencias insalvables que yo puedo tener con el presidente de la Asamblea Nacional, él no dijo otra cosa que activar un referéndum revocatorio, que colocó el chavismo dentro de la Constitución. Es decir, tú no quieres que te hagan un referéndum revocatorio, el pueblo te está pidiendo soluciones. Y cuando digo tú, no me refiero solamente al presidente Nicolás Maduro, porque también es otra cosa, le queremos achacarle todos los problemas a una persona. No. O sea, que hay responsabilidades asumidas desde hace 17 años por mucha gente, que tiene que asumir las propias responsabilidades políticas, económicas, simbólicas, éticas. Porque es muy fácil también plantear todo el panorama catastrófico. Evidentemente el revocado va a ser uno, que es el presidente de la República, así lo reza la Constitución. Pero también llegó el momento de asumir las responsabilidades, y aquí hay muchas responsabilidades que tienen que ser asumidas. Por vicepresidente, por ministro, por gobernadores, por alcaldes, por asesores, por comunicadores, y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Entonces vamos a ser chavistas.
Y una característica fundamental del inicio del chavismo como fuerza política mayoritaria fue el asumo mis responsabilidades aquel 4 de febrero. ¿Tú votaste por los candidatos chavistas el 6 de diciembre? Por supuesto que sí. Yo creo que las convicciones propias, hay un chantaje en el cual, mira, uno no tiene que caer. Hay gente que te quiere dar una agenda de los 365 días al año para que tú... Dices, no es el momento de criticar. Bueno, ahí está la agenda, pues. Tú dime cuándo tengo que criticar. Si es el 34 de febrero a las 28 de la noche o cuándo. Entonces, no hay que caer en el chantaje de aquel que quiere castrar las ideas. La crítica real, la crítica honesta, la crítica leal, la crítica desde adentro, desde el chavismo, porque somos profundamente chavistas. Mira, sentimentalmente chavistas y racionalmente chavistas. Yo no es un sentimiento bobalicón, romántico, no. Mira, los libros, bien leídos y bien interpretados, te dan razones para ser chavista, para seguir a un Hugo Chávez. Entonces, pero que no vengan los castradores de oficio a tratar de relativizar el chavismo de nadie o a ponerte el chavómetro. A ver, ¿te ponemos aquí el chavómetro? Sí, tú eres chavista, tú no eres chavista. Aquí nadie tiene, se le dio la potestad de medir el chavismo de nadie. Ni la militancia política ni de nadie. Aquí el elemento que mide el chavismo es la ética. Es la ética. ¿No es chavista? Si usted es un burócrata, en el peor sentido de la palabra, que pasa todo el día reuniéndose, usted no es chavista. Si usted, por casualidad, ya no patea la calle y está solamente de cargo en cargo, usted no es chavista. Si usted se presta para el juego de la silla como decisor o como quien acepta el cargo, usted no es chavista. Usted no es chavista. Y yo siempre recuerdo a Michel Martelly. Chávez, c'est une façon de faire les choses, haitiano, líder haitiano. Chávez y el chavismo ahora es una forma de hacer las cosas. Por eso, menos manoseo a Chávez, menos utilización electoral de Chávez, y vamos a hacer más como él, pero de verdadita. Que nuestras cuentas bancarias estén a la vista de todos, que nuestros impuestos estén a la vista de todos, que nuestras propiedades estén a la vista de todos, que nuestra manera de vivir estén a la vista de todos, que seamos cristalinos, leales, honestos, que no tengamos nada que esconder. Eso es ser chavista. Y chavismo, por cierto, también es crítica, es autocrítica, porque la crítica es la construcción crítica del griego, crisis, ruptura. Rompiéndose lo viejo, surge lo nuevo, y eso es el chavismo también, y eso fue el chavismo. Por eso digo, el único fenómeno de cambio real que ha habido en este siglo XXI en Venezuela es el chavismo. Miguel Ángel, una parte de la población chavista se sintió confundida, porque si de alguna manera o expresó su descontento absteniéndose o votando nulo. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, el chavismo está por comenzar. Chávez, insisto yo, y así comenzamos el programa, Chávez es un Chávez niño todavía, que tiene que ser conjugado, que tiene que ser declinado, que tiene que ser vivificado por cada uno de nosotros. Lo que aquí existía lo conocíamos bien: represión, desaparecidos, torturas, fondos monetarios internacionales, bancos mundiales, una fuerza armada que llevaba maletines, analfabetismo, niños de la calle, bases militares prácticamente en estadounidenses aquí. Venimos de allá, venimos del infierno. Y a nosotros nos toca ahora, a nosotros como venezolanos, como venezolanas honestos, honestas, leales, trabajadores, echar este país adelante.
Y miren, yo no tengo la menor duda que para echar este país adelante el modelo más justo, más honesto, más cercano al pueblo y sus necesidades, es el modelo pensado, construido desde el calor del pueblo por Hugo Chávez. Quienes quieran ser desleales a Hugo Chávez, que lo sean. Nosotros no lo somos. Nosotros no lo somos. Y más allá de la tristeza que podamos tener o de la arrechera que podamos tener en muchos casos, nosotros tenemos que saber que estamos en la dirección correcta y en el lado correcto de la historia. Y que salir nosotros de este proceso sociopolítico llamado chavismo querría decir en estos momentos y en estas condiciones y en este momento histórico fundamental y particular regresar a Acción Democrática, regresar a COPEI, regresar a la Venezuela que nos llevó a desastres sociales como el Caracazo. Por eso, de verdad, yo no tengo la menor duda que el modelo que nosotros tenemos que seguir instaurando, quizás de otra forma, es el modelo, es el legado de Rafael Chávez Frías. En la otra mirada conversamos hoy con Miguel Ángel Pérez Pirela, especialista en comunicación en los últimos tiempos, pero uno de esos representantes de la nueva generación de venezolanos y venezolanas que han hecho suyo el proceso de transformación. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Que a él se le acababa la inspiración, él se venía al Caribe, porque dice que es el único lugar en el cual los privilegios, los nombres, los apellidos, los títulos no duran más de 48 horas, ¿no? Y yo creo que hay que aplicar eso también en la política. Hay mucha gente que quiere buscar los linajes políticos que tú tienes, ¿no? Y desgraciadamente la gran mayoría de nuestras generaciones venimos de papá adeco o copellano. Gente que tenía, incluso que tenían los dos carnés y que se los iban cambiando dependiendo de quién ganaba las elecciones. Es decir, desgraciadamente la cultura política revolucionaria y de izquierda en Venezuela fue perseguida, fue torturada, fue desaparecida, ¿no? Y hay mucha gente que sigue creyendo buscar los orígenes revolucionarios de alguien en sus orígenes ancestrales, en sus padres, que el que lo tiene, que bueno, tiene una fuente de inspiración. Pero aquí los procesos revolucionarios y los procesos, vamos a decir así, progresistas, se dividen casi que hablo yo del siglo XX y el siglo XXI, en dos tandas. Es decir, es una izquierda perseguida y en una izquierda que ahora está en el poder. Y esa tiene que ser, creo yo, la parrilla de interpretación para también, precisamente, un país joven hecho de gente joven. Pero es una sociedad conservadora, la venezolana. Por muchas cosas, desgraciadamente, sí. Por muchas cosas, desgraciadamente, sí. Hay muchos temas que son tabú en la sociedad venezolana y siguen siendo tabú. No obstante, incluso un proceso revolucionario, ¿no? de 17 años. Hay temas que todavía cuesta hablarlos. Y es una de las deudas que tenemos nosotros pendientes, ¿no? Eso también pareciera que impacta al propio discurso político. Hay una izquierda también, en buena medida, que quiere apelar al viejo discurso, al discurso europeo del socialismo, no entendiendo que hay una forma de entender el socialismo a lo venezolano, el socialismo bolivariano. ¿Tú crees que es potente esa otra mirada, que es, además de potente, es mayoritaria o aún es minoritaria respecto a cómo se está interpretando el socialismo del siglo XXI? Sí, no solamente, yo recuerdo, me hiciste pensar a ese socialismo a la chilena, ¿no? Del cual hablaba tanto Salvador Allende, ¿no? Si nosotros hemos de equivocarnos, va a ser colocando nuestro propio país y nuestra propia realidad como laboratorio sociopolítico, como laboratorio socioeconómico. Gabriel García Márquez decía que cada vez que
Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a este nuevo encuentro de La Otra Mirada. En esta oportunidad conversaremos con Miguel Ángel Pérez Pirela. Miguel Ángel, académico, PhD en filosofía política, investigador, además se ha especializado en los últimos tiempos en la comunicación de carácter político. Miguel Ángel, bienvenido a este encuentro internacional. Muchísimas gracias, Luis. Un honor para mí, de verdad. Miguel Ángel, tú viviste buena parte de tu juventud fuera del país. Llegaste a Venezuela en medio de una situación de cambio profundo. Me gustaría conocer cuál es tu caracterización de la sociedad venezolana en el primer momento. Un poco porque tienes mayor distancia que muchos de nosotros que pertenecemos a otra generación. Bueno, si hay algo que caracteriza a la sociedad venezolana es que es una sociedad joven. Gran parte de la población tiene menos de 30 años y es un factor determinante, no solamente en la manera de pensar, de actuar y de vivir el día a día, ¿no? Por parte del venezolano, sino también en la manera de esperar. El joven siempre espera, el joven es esperanzador por antonomasia, y Venezuela en toda su estructura social, en toda su estructura, diría yo, incluso política, en toda su estructura cultural en general, es una sociedad movida por el motor de la juventud. Cuando tú la comparas, las comparaciones siempre son ingratas, pero con otras sociedades como por ejemplo la europea, tú te das cuenta que en Europa existe la sensación de que todo está hecho. Aquí siempre existe la sensación de que todo está por hacer. En Europa el mismo mecanismo laboral hace que el tema de las jubilaciones sea mucho más largo y gran parte del estrato decisor europeo está hecho por personas que podrían ser tildados de adultos mayores. Aquí todo está por hacer y gran parte de los decisores de este país son personas jóvenes, comenzando por el presidente Hugo Chávez, ¿no? ¿A qué edad llega el presidente Hugo Chávez a la presidencia? ¿Cuál es la edad promedio, por ejemplo, de un gabinete en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué edad tienen los maestros en Venezuela, si tú lo comparas, por ejemplo, con los maestros europeos? La misma edad en la cual se termina aquí el bachillerato y se termina la universidad. Son edades muy cortas y es una sociedad que realmente es caracterizada por la juventud. Hay de aquel que quiera razonar, que quiera tomar decisiones, de aquel o de aquellos, sin entender esta característica fundamental de Venezuela que